Aníos de tequila. Baukata donai elojeno me le ha hablan, bechenado Yash Hamashi Abakdos B, para salir a ver Oaxaca, Dios. Lo de Mel Melin Adam. Toda gaba Abakdos o Mem Beomem. su servidor quien le habla doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Joya Gozo Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.gozoypaz.mx en español www.yacoswell.net en inglés y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro logín. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar con la segunda parte, última, el tema bondad y severidad. Así que veíamos ayer que Elohim es fiel en sus promesas, ¿de acuerdo? Amén. Entonces Él va a cumplir la bondad para los que le temen, los que guardan la bendita Torah, y la severidad se cumplirá para los que no guarden la bendita Torah. Ahora, vamos otra vez allá a Shemot 34, vamos a Éxodo 34, a Mansagim. Éxodo 34, y en el verso. Cinco y seis. Cuando tengan exo treinta y cuatro, me dicen un amén. Cinco y seis, amén. Y Yahweh descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, compasivo y piadoso, tardo para la ira y grande en compasión y verdad. Lo que leíamos ayer, entonces la palabra Emet, lo que veíamos la palabra Emet, con una Aleph, una letra, men, y la última, la letra Ta. Pero eh, la primera letra, Aleph, representa a Yahweh, al Todopoderoso. Eso lo vamos a ver dentro de ocho días. Entonces, si quitamos la letra Aleph, si no tenemos a Elohim, está uno meot, o met, muerto, o uh, hay muerte, digamos. Entonces nosotros. Mantengámonos en la verdad, quien es Yahshua Hamashiach, no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, ¿de acuerdo? Ahora, cuando una persona peca, entonces esa parada del rebaño, esa parada del olivo, del, 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 es separada del olivo del cual era constituido solamente por ramas naturales. Vamos, por favor, a Romanos 11, y eso ya lo ministré hace, hace un buen tiempo, cuando empezamos a ministrar Baja Abundancia de Torah en el año... Si no más recuerdo, 2006. Sí, en el año 2006. Vamos a Romanos, amados Romanos, capítulo 11. Y es que de esos años para acá no es que me haya cambiado la voz, sino que antes grabábamos de una manera muy rústica y ahora se graba ya un poco mejor. Grabábamos muy rústica, entonces se me oía la voz así como de chamaco, pero no era tanto chamaco. Sí me doy a entender. Si más vienen a los aparatos. Romanos 11 verso el verso 20. Amén. Bien por su incredulidad fueron desajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobrevezcas, sino teme. Ahora porque no, sí. Entonces, porque si Elohim Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aleluya. A ver otra vez. Amén. Romanos 11 verso 20. Amén. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces, bien por su incredulidad, ellos no creyeron, fueron desgajados, no todos, algunos, pero tú por la fe estás en pie. Entonces, ahorita que estamos en pie, mantengámonos en ello, ¿de acuerdo? Sí, no te ensoberbezcas, sino teme. Entonces, cuando hay soberbia, ayer lo que decía, a más de uno le, el Eterno permitió por su inmensa raja en que le pusiera yo el talit. Porque es Yahweh el que viste, no yo, es Yahweh el que viste, y hubo soberbia en ellos. Están cortados ya, ya no están acá. Entonces, eso, eso nos, nos lleva a la bendita Tanaj en el verso 5 de Romanos 11, Romanos 11, verso 5. Así que siempre va a haber un remanente, y el Eterno, por su inmensa razón, permitió que, que ministrar yo eso hace ocho días sin tenerlo preparado, y eso es lo que cuenta, que el Eterno nos hable. Romanos 11, verso 5. Amén. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Todos a una sola voz, Amén. Por pura rajem, estamos acá, por pura rajem. Pero ¿cuántos serán cortados? Aquellos que abandonen la Torah, aquellos que no quieran nada con la kedushá que el Eterno exige. Porque el Eterno exige no parte de, exige todo nuestro corazón. No, Él no quiere corazones divididos. Aleluya, Amén. Entonces aquí Shaul, mal llamado Pablo, está ministrando inspirado por el Oaxacaodes. Ahora, siempre va a haber rajen de parte del Eterno. Lo importante está que nosotros aprovechemos esa rajen. Detrás de esa rajen, si gustan anotar, detrás de esa rajen del Eterno hay una advertencia. O sea, el Eterno no está jugando con palabras. El Eterno está él es rajen, sí, pero detrás de esa rajen hay una advertencia. Por si se rechaza esa rajem. Anótenlo tal cual, les va a servir, amados. Entonces siempre va a haber Rajem. Pero detrás de esa rajem hay una advertencia. Por si se rechaza esa rahem. No sé si, si va quedando claro. Sí. Tú le dices a tu hijo: haz esto, y tendrás un dulce etcétera, como premio, etcétera, etcétera, Pero si no lo haces, ahí está ya la advertencia. ¿Me doy a entender? El Eterno es el Abba, Kadosh, es el, el Padre, para que se entienda, el Abba, el Todopoderoso. Entonces, detrás de esa ragen hay una advertencia por si se rechaza esa rajen. A ver, repitan eso, por favor, Ajim Omem. Es que es así, no es un juego de palabras. Entonces, es decir, si esa ragen es menospreciada, entonces vienen los azotes. Si esa rajen es menospreciada, ahorita el Eterno está teniendo rajen de todos nosotros. Si desperdiciamos o menospreciamos esa rajen, cuidado, porque entonces un barazo vendrá. Es decir, que nos ha dado la vista, estamos sanos ahora, a lo mejor algunos enfermos de gripa, no más allá. Pero la situación es esta. Si desperdiciamos esa rajem que tenemos ahora, Afshach, en este momento, en este momento, si desperdiciamos o menospreciamos esa rajem, cuidado. Vamos a festejar las fiestas con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. Vendremos con gozo a Yonterúa. Vendremos con gozo en ayuno a Yonkipur. Y vendremos con gozo y sumamente alegres a la gran fiesta de Sukkot. Aleluya, el que no quiera se puede quedar en su casa, no hay ningún problema, pero aquí vamos a estar todos gozosos, ¿de acuerdo? Ahora, decía yo, so, atrás de esa rajen hay una advertencia, Romanos 2, Romanos 2, y entonces leímos Romanos 11, pero vamos atrás, a Romanos 2, amén, y se va a leer del verso 1 al 5, fíjense muy bien, detrás de esa Ragen hay una advertencia. Entonces yo dije, detrás de esa raja, entonces atrás, atrás en la misma tanaja hasta en la lectura, es decir, antes de Romanos 2, 1 al 5, amén. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas es según verdad. Emet, recuerda, ¿sí? Y piensas esto, oh hombre. Tú que juzgas a los que tal, tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Elohim o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longevidad, longevidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por Ahora, dureza, hasta ahí nada más, perdón. Hasta ahí nada más. No es falta de respeto, es para ir ministrando. Entonces, Él es bueno, Él es benigno, Él es bondadoso y Él nos está guiando al arrepentimiento. Así es. Estamos en los 40 días de Teshuvá? Vamos hacia Yom Kippur. Estamos en esos días, entonces, porque él es bueno nos está dando otra oportunidad. No desaproveches esta oportunidad, porque puede ser la última. No la desaprovechemos, porque puede ser la última. Sigue. Sí, Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El seis. En pocas palabras. Si permanecemos en la bondad de Elohim, seremos bendecidos. Y si no, seremos cortados. Si nosotros permanecemos en su bondad, yo quiero estar debajo de su bendito talid. ¿De acuerdo? Y después hablaré sobre ello. Del talid de Yahshua Hamashiach, quien es Yahweh Sebao. Yo quiero estar bajo su bendito talid. No quiero salirme de su cobertura de Yahweh. Pero si alguien menosprecia la bondad del Eterno, entonces se, se tiene que se expone pues a grandes peligros. Es una advertencia la que está haciendo el Eterno. Si la persona no quiere estar bajo una cobertura entonces, que es de Yahweh, entonces será cortado, será cortado del pueblo, es cortado del pueblo. Ahora, ¿qué es lo que quita el Eterno? O sea, quita su cobertura, pero ¿qué es lo que se quita en sí cuando la persona no quiere nada con él, con el Eterno? Anótenlo, se quita la oportunidad, o más bien, se quita toda oportunidad de salvarse. Se quita toda oportunidad, es cuando la gente se vuelve ciega y mente reprobada. Se quita toda oportunidad de salvarse, toda. Y sobreviene el castigo, porque lo marca el eterno acá. Por tu dureza de corazón y por tu corazón. No ha arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. Entonces se quita toda oportunidad. ¿Si ¿Sí lo anotaron así, amados? Se quita toda oportunidad de salvación y sobreviene el castigo. Pero recordemos que Elohim es tardo para la ira. ¿Es tardo para qué? Y entonces el Eterno nos da otra oportunidad. Ahora, sin embargo, analicemos. En el mundo entero, muchos que se dijeron mesiánicos, ¿cuántos? Yon, Hakipurín pasaron. ¿Cuántos días de Yonkipur pasaron y siguieron, siguieron siendo los mismos pecadores? Tracaleros, mentirosos, lujuriosos, etc. No se arrepintieron. Amados a Him. Con lo que vamos a empezar a estudiar de la bendita Torah más profundidad, vamos a entender que no se juega con el Eterno. Entonces la persona es, es apartada del rebaño, pero digamos. No es que sea apartada de gozo y paz, porque decíamos que no somos los únicos ni los mejores, no. Es apartada del talí de Yahweh, que eso es lo que cuenta, no tanto que sea expulsada de gozo y paz, que en algo tiene que ver, pero sobre todo es quitada de la, de, de la cobertura de Yahweh y ya no hay ninguna oportunidad para salvarse. Ya no. La gente puede seguir viviendo y chacualeando, etcétera, o como decía el saquén hoy en la mañana difamando, etcétera, pero ya está reprobada. Podrá hacer lo que quiera, tirar de patadas y lo que quiera, pero ya está reprobada. Entonces, cuidado con eso, cuidado con eso. Vamos a Nehemías, por favor. Vamos para allá, amados Ajín, y ya está Nehemías en la página en cuanto a la administración de los profetas. Vamos para Nehemías 9, vamos para allá, amados Ajín. En el 9:17 nueve 9.17 Cuando lo tengan me dicen, un no, Nomey, nos gozamos. Omenah. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres el Ojim que perdonas, clemente y piadoso. Tardo para la ira y grande en compasión, porque no los abandonaste. Aleluya. Entonces, no quisieron oír, ahí le en el Salmo. Las maravillas. Y entonces el Eterno tuvo ragen, 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 ragen y, le, y le, nosotros nos maravillamos de va la redundancia, perdónenme, la, la redundancia, de sus maravillas. O sea, seamos agradecidos con él. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas. Ahora, la historia se vuelve a repetir, la historia se vuelve a repetir, Ajim recordemos eso, la historia se vuelve a repetir. Hay un audio que le titulé La historia se repite. Escúchenlo. Anoten el título del porque ese ya es uno de los viejitos. La historia se repite tiene como cinco años. La historia se repite. Y entonces cuántos aquí aquí aquí. Vámonos tenemos otro líder vamos sigámoslo. Hay que seguir a Yahshua. Aleluya. Yo nunca te he pedido que me sigas a mí aquí seguimos a Yahshua. Pero cuando una persona dice vamos sigámoslo ve dónde están ya. Más allá de Egipto. Más allá de Egipto. Sí, aquí está. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habían hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo. Ahí está. La historia se vuelve a repetir, amados. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Eso dónde está? ¿Está escrito en la Tanaj? Vamos a Shemot, Éxodo. Entonces ya leímos Nehemias 9:17. Vamos otra vez a Éxodo. Perdón que los esté llevando constantemente allá. Shemot, Shemot 34. En el verso 6 otra vez, que nos quede bien claro que viene Yom Kippur, aleluya, Shemot 34.6, amén. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, compasivo y piadoso, tardo para la ira y grande en compasión y verdad. A ver todos, amén. Recuerda que aquí se habla muy fuerte. ¿Hasta cuántas masturbadas crees que te va a perdonar el Eterno? ¿Hasta cuántas vistas de pornografía piensas que te puede perdonar el Eterno? ¿Hasta cuántas miradas lujuros, lujuriosas en la calle o en la, inclusive en la quejilá crees que te puede perdonar el Eterno? ¿Hasta cuántas? El problema de la gente es que no se pone a pensar que hay un límite. En Yahweh no hay límites de nada. Pero él cuando dice hasta acá, hasta ahí nada más. Entonces lo que tiene que pensar la persona, vamos, si tiene cerebro, es que no hay que pecar. Ya no hay que pecar. ¿Hasta cuándo pensarás que te va a soportar las tracalerías, las tranzas, los malos negocios, el dinero que te robas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo crees? Otras diez, otras veinte, 25, treinta, ciento cincuenta. El problema es cuando el Eterno diga hasta acá. Y a lo mejor ya sucedió y ni te diste cuenta. Mucho cuidado, amados. La cosa es no pecar, ya guardarse en Kedusha. Ahora viene Yom Kippur y le pedimos perdón al Eterno. Pero de veras de corazón y no volver a pecar. Pero no porque venga Yom Kippur, sino porque nos conviene para nuestra salvación. La santidad, la que ducha, conviene a tu casa. ¿Cómo dice el Salmo? Más fuerte. Más fuerte. Entonces, ser honestos en todo, justos en todo, limpios en todo, no decir mentiras, eh, med hablar con la verdad. Aleluya. Aleluya. ¿Hasta cuántas envidias más cre crees que te pueda aguantar el Eterno? ¿Hasta cuántas miradas de enojo, de recelo, de resentimientos, de odios, de codicia, de avaricia, etcétera? ¿Hasta cuántas? ¿Hasta cuántas crees que te puede perdonar? ¿No habrá sucedido ya que ya fue, ya, ya fue dado el juicio desde hace cinco años? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Dos? Que el no tenga ragen de todos. Nosotros. De todos. Allá y acá. De todos. Aleluya. Entonces no volvamos a pecar. El problema es este: el problema del, del, del pecador es este. Él piensa, bueno, pe, pe, peco otra vez, no hay problema. No, si hay problema. Y vuelve a caer en la, el enlazo del diablo, y por eso quiero empezar ya con más profundidad de la torá Vuelve a caer otra vez y dice, no, otra vez, perdóname. Entonces no ha no salido de, de la esclavitud del pecado. No ha salido de Egipto, sigue en Roma, sigue en Egipto, no ha salido siquiera, ni siquiera ha cruzado el desierto. ¿Cómo va a entrar a la tierra prometida? ¿Hasta cuándo? A ver, ahí, hagamos, hagamos conciencia de esto allá y acá. Piensa cómo ha esta semana. Pudimos haber cometido mil tonterías, porque perfecto solamente es la vaca pero que no cometamos pecado. El pecado es deliberado, eso ya lo ministré hace tiempo en mis leyes en Proverbios. Se piensa el pecado, se confabula el pecado, se planea el pecado. La tontería, si yo tiro este vaso de Dios, es una tontería, pero no es pecado. Pero ya quererle hacer, recuerden lo que ministré hace poco sobre el pecado. Generalmente es en, en las relaciones humanas es hacerle mal al otro, es hacerle mal al otro. Dentro de ocho días vamos a ver unas cosas profundas. El único mandamiento que empieza con acuérdate es el Shabbat. No dice acuérdate que no matarás, acuérdate que no difamarás. No, nada más dice acuérdate. Porque ese mandamiento le toca a Él. Es de Yahweh. Y, lo, y los otros corresponden a las relaciones que tenemos con los demás. Y entonces podemos decir, guardo bien el Shabbat, pero si mentimos, difamamos tenemos resentimiento, mira, lujuriosa, etc. Se está pecando contra el otro. ¿Es así? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto crees que el Eterno pueda aguantarnos? Entonces hagamos Teshuvah. Aleluya. Aleluya. Números 14, verso 18. Vamos para allá. Números 14, verso 18. Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. Vamos a esperar tantito. Números 14, verso 18. Aleluya. Amén. Yahweh, tardo para la ira y grande en compasión, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. A ver, todos. Amén. Bendito es el abacados. Vamos al Salmo 86, verso 15. Vamos para allá, amados, con gozo. Tu flojera para no trabajar, ni para la obra ni en lo secular. ¿Hasta cuándo crees que te lo puede aguantar el Eterno? Vamos para los, estamos en los 40 días de Teshuba y vamos hacia Yom Kippur. Aleluya. ¿Omen? Ahora, yo nací en este planeta. Porque muchos jóvenes pueden ver el roe, entonces, sí se puede guardar la santidad. Sí se puede, claro que sí se puede guardar la Kedusha. ¿Omen? Aleluya. Ahora, Salmo 86, verso 15. Mas tú, Adón, Elohim, compasivo y clemente. Lento para la ira y grande en rajamín y verdad. ¿Todos? Amén. Aleluya. Ahora vamos al Salmo 103, por favor. Vamos allá al Salmo 103, verso 8. Vamos para allá, vayan anotando, amados Sahim. Salmo 103, verso 8. Aleluya. Omen. Compasivo y clemente es Yahweh, lento para la ira y grande en Rajamín. A, a ver, todos, pero analizando bien lo que estamos leyendo. omen amados. Y entonces, ¿por qué va a venir la tribulación? ¿Y por qué va a venir la ira? ¿Y por qué va a haber un cataclismo mundial? Lo que acaba de suceder en Baja California no es casualidad. ¿Vieron escenas de ese huracán? Es una destrucción como nunca había habido. La cosa se está aumentando. Vendrá la segunda luna roja. 400, más de 400 postes caídos. Y la gente ahorita todavía sigue con ese problema allá. Nosotros no nos jactamos ni nos reímos ni nada de eso. Lamentamos que sucedan esas cosas. Pero vamos, eso, a ver, seamos honestos. ¿Es juicio de Elohim? No contestan, ¿sí o no? No contestan. Claro que son juicios de Elohim. En Baja California llegan cantidad de norteamericanos, de los no sé cómo le llaman a los chamacos, esos locos que vienen a hacer sus porquerías acá, y cantidad de pecado, de depravación, a más no poder. Ahí está el juicio. Yahweh no juega. Bendito es Él. Nosotros mantengámonos en Quedusha, porque esta ciudad algún día va a ser sacudida también. Y que el Eterno tenga rajem de, de nosotros. Él tendrá rajem de nosotros. En santidad, en santidad. Recuerden que las diez plagas no, pega, no, no pegaron a los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Vamos al Salmo 145. Vamos para allá. 145. Cancún ya fue azotado hace tiempo. Se llevó todas las playas del huracán, más de dos huracanes. Están reconstruidas artificialmente. Esas playas no son las que hizo el Eterno. Si ¿Sí sabías eso, ¿no? Pues esas no son las playas que hizo el Eterno. Salmo 145, verso 8. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Clemente y compasivo es Yahweh. Lento para la ira y grande en Rajamín. ¿Te das cuenta cuántas lecturas de que él es bueno? A ver, otra, ¿todos? ¡Omen! Clemente. ¿Cuántos, ¿Cuántos pecados sexuales crees que tuvo que soportar el eterno de Baja California? ¿Cuántos? No contestemos. Pero veámonos a nosotros, veámonos a nosotros. Veámonos a nosotros. Y luego el pillaje que hubo y la rapiña, todo eso. Eso va a venir a nivel mundial. Que el ET no tenga rajen de nosotros. Que el ET no tenga rajen de nosotros. Piensa. Piensa. Tuvo que tener un límite eso. El todo tuvo que poner un hasta acá. Podíamos hablar muchas cosas. Vamos por favor a Joel, amados. Vamos para allá, Joel. Vamos para allá. Bendito es el abacados. Piensa, piensa, viene Yom Kippur, viene Yom Kippur. Vamos a Joel, Joel 2, verso 13. Y entonces, bendito es el abacado. 2, 13 de Joel, amén. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque compasivo es y clemente. Tardo para la ira y grande en compasión y que se duele del castigo. Y entonces el verso 12 está hablando de Yom Kippur. El 12. Por eso, pues, ahora dice Yahweh: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y eso es lo que vamos a venir a hacer. Eso no es una fiesta como tal. Es una reconciliación con el Abacados. Pedirle perdón al Eterno como pueblo. ¿De acuerdo? En una familia está el papá, la mamá y los hijos. Si un hijo es borracho y llega a las 2, 3 de la mañana pateando la puerta, pone en, en mal a toda la familia. ¿Qué no será en una quejilá? Es lo mismo, somos, somos una familia grande. Esperemos que seamos una gran familia, es diferente. Entonces que somos una, una familia grande. Y si alguien se empieza a comportar mal, envenena a los demás. Entonces por eso hay que venir, tiene que venir el corte, de parte de la dos. Así que vamos a leer todos el verso 12, todos van a leer, perdón, el verso 12 y 13, o main. El pecado sexual que hay en el mundo, los abortos, los anticonceptivos que matan, todo, todo eso, todo eso tiene airado al Eterno. Hay cantidad de abortos todos los días, millones de abortos todos los días. Sangre derramada inocente todos los días en todo el planeta. Entonces, el Eterno, bendito es su nombre, va, va a traer la tribulación, vendrá la ira después, todo ya está listo, bendito es el abogado. Vamos por favor a Jonás, ya está también ministrado todo, eh, ese profeta, Jonás en el capítulo 4, verso 2. Y entonces Jonás sabía, ¿quién es Yahweh? Por eso él huyó a Tarsis, eso ya lo ministramos. En aquel tiempo Nínive se arrepintió, pero después volvieron a caer. De hecho ellos fueron los asirios, de acuerdo, después los asirios, y fueron los primeros que maltrataron a la casa de Israel. ¿Sí recuerdan esas ministraciones? Ya todo está filmado y grabado. Jonás 4, verso 2. Amén. Lloró a Yahweh y dijo: Ahora, oh Yahweh, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Elohim clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande rajamín, y que te arrepientes del mal. Él no tiene que arrepentirse de nada, más bien cambiar de, manera, de veredicto. Entonces lo que vamos a venir a hacer en Yom Kippur para los que son nuevecitos es pedirle perdón al Eterno, con todo el corazón, el alma, la mente, nuestro ser. Que se simbre tu ser. Seas hombre, seas mujercita. Venir a pedir perdón al Eterno, decirle Abba perdóname, no vuelva a pecar. Pero desde ahora no volver a pecar, desde ahora. Ahora, la Tanaj como tal, leyendo la Tanaj, va Mucha importancia a la paciencia del Elohim, como según acabamos de leer tantos versos, y a la tolerancia del Elohim. Pero en el Elohim, si algo tiene límite, es esto, nada más. Entonces, toda la Tanaj habla de su gran tolerancia, su gran paciencia y su gran tolerancia. Pero tiene un límite en cuanto que dice al pecador: hasta acá llegaste ya. Ya no, ya no más. Se acabó. Entonces, sí. Puedes anotar, la Tanakh me habla o habla de que Elohim tiene mucha paciencia, mucha tolerancia, pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite. Ahora, esto que voy a, a, a decir después lo anotan. ¿Puedo? Amén. Lo que yo, yo disierno es esto. Leyendo la Tanaj y, y ministrando las almas, viendo las almas. Lo que yo disierno es esto. No lo anoten, por favor, véame tantito. Y Yahweh lo, lo que hace es, por ejemplo, vamos, ¿para qué nos hacemos? Sabemos quién es el chismoso de la congregación, o la chismosa, el tracalero de la congregación, el no cumplido, aquí y allá, eso lo sabemos. O algunos hermanos son nuevos y dicen, no, o no tienen discernimiento y no disiernen eso, valga la redundancia. Perfecto. Pero lo, lo que pasa es que a veces yo amo, le hablo a un anciano y le digo: Mira, este hermano ya anda mal, este anda mal. Lo único que va a hacer el Eterno con él es posponer su juicio, pero él ya está en la mira del Eterno. Y así sucede después. ¿Por qué? Porque conocemos el carácter del Eterno, no porque yo sea la gran cosa. Entonces, lo que hace el Eterno es que pospone los juicios merecidos. Anótalo. Te va a servir, porque está en la Tanaj pospone los juicios merecidos. Sabemos quién es el carnal, sabemos el que no está con... O sea, vamos, hay gente que ni siquiera se pone el talid para hacer una oración siquiera diaria. O sea que no, 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 no te los imaginas poniéndose el talid, estando en su casa, orando, levantando las manos, en, en una santidad, no te los imaginas. Bueno, entonces esa gente decimos lo único que está haciendo el Eterno es posponer el juicio que se merece este. Entonces, Elohim pospone los juicios merecidos. Ahora, ¿para qué los pospone? Anoten, Él da mayor oportunidad para el arrepentimiento. Se prolonga el tiempo para el arrepentimiento. Él lo prolonga. Pero como la gente no se arrepiente, entonces tiene que venir el corte. Del Eterno, bendito es Él. Él pospone los juicios merecidos, o sea, se lo está mereciendo la persona por pecadora. Y Él los pospone nada más dando mayor oportunidad, da, da una mayor oportunidad para que la gente se arrepienta, pero no se arrepiente. ¿Cuántos de los que estamos aquí y allá reunidos, y yo no hablo mal de nadie ni maldigo a nadie, no nací para eso? ¿Cuántos van a hacer un verdadero arrepentimiento de aquí a Yom Kippur? Solamente Lava lo sabe. Sin embargo, dije sin embargo, no, pero, sin embargo, el Eterno ha permitido que ciertos hermanos o ciertos ajim se tengan ciertos dones de discernimiento y entonces dice: No, este, aunque ya no, o sea, no, no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Vamos, por favor, a Kefas, a primera de Pedro, vamos para allá. Y es por la propia Concupiscencia, escuchen ese audio de la Concupiscencia. Primera de quefas 3 verso 20. Primera de Kephas 3 verso 20. Primera de Kephas, ¿Lo tienen? 3 20. homenaje. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los Vamos días de analizando. Lo que en otro tiempo, o sea, antes, desobedecieron, no guardaron los mandamientos. Cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim, ahora sigue. En los días de Noah, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Ocho. Y de eso vamos a hablar dentro de ocho días. A ver todos el veinte, amados ahim? Omen. 120 veinte años de paciencia y de tolerancia esperando el abacados que se arrepintieran, solamente ocho. Y eso por amor a Noah, Y vamos a hablar de eso después por amor a Noé. Ciento veinte años de tolerancia y ocho. ¿Cuánto tiempo nos falta de aquí a Yom Kippur? Días. Entonces hay gente que no se va a arrepentir de sus masturbaciones, de sus miradas de pornografía, de sus miradas lujuriosas, de sus tracalerías, de sus mentiras, de sus negocios chuecos, de toda la porquería que hacen. No se van a arrepentir. Si en 120 años no se arrepintieron esas gentes, ¿tú crees que ha cambiado la humanidad? No, la humanidad no ha cambiado. La humanidad es la misma, es la misma y más pervertida ahora, más pervertida ahora. Entonces, tú que estás en pecado, hasta lluvia más te vale, más te come. Y tú que eres k aleluya, hacia arriba. Vamos por favor a Romanos, vamos a Romanos 9, verso 22. Romanos 9, verso 22. Aleluya. Entonces, estamos hablando de la bondad. Ya hablamos de la bondad, ahora estamos hablando de la severidad: de la severidad. ¿De acuerdo? Se va a leer el de Romanos 9 el verso 22 y 23. Amén. ¿Y que si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ya están preparadas las copas, ya está preparado los sellos, las, todo está preparado ya. Y entonces él lo va a soltar, bendito es él. Sigue el 23. Y para hacer notorias las riquezas de su esplendor, las mostró para con los vasos de compasión que él preparó de antemano para esplendor entonces a ver a ver analicemos esto si tú analizas si tú analizas lo, el audio de los dones de Raja Codes, yo ministré esto independientemente de que todos hayamos sido pecado todos fuimos pecadores nadie nació en santidad nadie nadie absolutamente nadie ni el rey de Toquejilá ni yo ni nadie todos fuimos pecadores aleluya sí Ahora, porque hay gente que se baña en pureza y piensa que no, 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 por favor, no despeguemos los, los pies sobre la tierra. Ahora, que haya predestinados es otra cosa. Entonces, un predestinado, el Eterno lo, 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 lo predestina, ya tiene ese vaso de ragen para que lleve la Torah a otros. Pero es el Eterno actuando a través de. Un Shaliach, un Naví, un Moré, un Roe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los, tiene preparados vasos de ira, pero también él preparó vasos de Rajen. Ahora, esto lo voy a ministrar cuando ministremos las cartas de Shaul. Dice: ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, mucha paciencia, tardo para la ira, tardo para la ira? Ya leímos muchas veces. Los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su esplendor, las mostró para con los vasos de rajem que él preparó de antemano para esplendor, su esplendor. Entonces, si tú fuiste llamado para anunciar la Torah, eso haz, anuncia la Torah, no te jactes de nada, ni hagas negocio con la palabra. Anuncia la Torah, esa es tu obligación, ella se acabó. No esperes a que te echemos flores, nada, nada, na, nada. Tú anuncia la Torah. Y el Eterno te, te va a usar para que otros conozcan la Torá y vengan a los pies, no tuyos, sino de Yahshua HaMashiach. Porque aquí el Eterno ya tiene escogidos y allá también. El problema es que cuando la persona es escogida, si no está bien cimentada, puede caer. Puede caer porque empieza con vanagloria y empieza a tener delirios. Escucha los audios de, de, de los delirios. El delirio mesiánico, el delirio, el delirio profético, y empiezan a decir: Yo soy profeta, yo soy profetisa. Bueno, una cantidad de profetas que hay ahora y de falsos rabinos por todos lados, eso es, eso es absurdo, no debemos de actuar así. Entonces, Él tiene ya preparados los vasos, solamente está posponiendo los juicios. Ya todo está preparado, ya todo está preparado. Ahora tenemos libre albedrío, escoge tú entre la vida y la muerte, dijo Yahweh. Aleluya. Nosotros escogemos la vida, amén. ¿O quién escoge la muerte? Nadie, aparentemente. Pero en realidad, con el pecado, eso se está diciendo. Le estás diciendo al diablo que lo amas. Yahshua Gamashia reprenda eso. Vamos a Kefas, segunda de Kefas. Vamos para allá. Y con la boca se pueden decir muchas cosas, pero lo que importa son los hechos. Por los frutos los conoceréis, dijo Yahshua. No dijo que por lo que digamos, por los frutos, ve cómo están los frutos de una persona. Segunda de quefas 3, verso 9. Y él no retarda, él no tarda. Segunda de quefas 3, 9. Amén. El adón no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El adón no retarda su promesa. Bondad. Y severidad, entre tantos atributos, según algunos la tiene importancia, sino que es paciente para con nosotros. Él quiere que nos arrepintamos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al. al ahora, anota esto con letra grande: Elohim me está dando tiempo para que me arrepienta. Hazlo personal, hagamos lo personal. Para que dé resultado esto, tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo personal, porque si decimos, estamos señalando a todo el mundo, no, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está el rey Palacios? ¿Cómo está el rey fulano? ¿El, el saquén perengano sin ser irreverente? ¿Cómo están los sajín? En todo el mundo, pues. Elohim me está dando tiempo para que yo me arrepienta. Aprovechalo, aprovechalo, aprovechalo. Aleluya, aprovechalo. Ahora yo sé... Que aunque predique yo y prediquen otras personas a nivel mundial y vengan los 144 mil, bendito es el abacadosh y prediquen, la gente no se va a arrepentir. Y no me estoy refiriendo a los Goyim porque ellos no quieren nada con la Torah, sino a los que se dicen mesiánicos. Vamos a Apocalipsis 2, Gisgalud 2, verso 21. Entonces Él nos da tiempo, Él nos da tiempo. Ahorita estamos en ese tiempo, 40 días de Teshuba. Esto ya está ministrado en los audios de gozoypaz.mx. Cuando tengan Apocalipsis 2, verso 21, me dicen un Omein, amados. Omeinah. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y eso implica mil cosas, porque la fornicación en la Tanaj implica ser un adúltero en cualquier área, la idolatría, X, eh, todo. A ver, todos el 21, amados, amén. No de elohim es un Elohim justo, es el único juez justo, él no va a mandar al infierno a alguien sin una explicación. Elohim da tiempo, da tiempo, y le he dado tiempo, está hablando Yahshua, para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de, de su fornicación. A ver, todos otra vez fuerte. Amén. Ahora, anota esto en tus apuntes, por favor. Ajot. Antes de que se produzca el juicio. Entonces, tú puedes poner la cita Apocalipsis 2:21. Antes de que se produzca el juicio, porque no quiere arrepentirse. ¿No estarás tú ahí? El Eterno nos libre, ¿no? Antes de que se produzca el juicio. Antes de que se produzca el juicio. Cuando terminen esa frase me dicen, Omnomen, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de fornicación. Y entonces viene el juicio. Aquí está, verso 22. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepintieran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, ya está dado el juicio. El Eterno sabe que no se van a arrepentir. En este caso, estas personas, estas gentes, comunicaban con Jezabel, con la doctrina de Jezabel, y entonces ya Él da por hecho. Él sabe todo, Él ve el futuro, Él es el único que lo sabe. Ahora, para nosotros como Mesijín es una virtud y es una obligación como mesiánicos lo siguiente, es que es una, es una virtud, pero es una obligación esto, lo que vamos a lo que voy a administrar, pero según la Tanaj. Gálatas, vamos a Gálatas 5:22. Y lo anotas y vamos para allá. Es una virtud porque son frutos del rahakodis. Gálatas 5:22. Si tú ya te arrepentiste, aleluya. Entonces tú, tú, tú vas a entenderme que, que hay gente necia que, aunque se le hable, no se va a arrepentir. Pero si tú eres un pecador, arrepiéntete. El mensaje es para ti. Y para los que son kadoshin, seguir adelante. Mira, el, el ser humano más odiado es el profeta. Es el más odiado, porque es el que está atalayando diciendo: No, no, no hagan eso, sigan los pasos de los Yahweh está en la Tanag eso. Yahshua dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Sí o no? Así que el, 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 el más odiado es el profeta, no el moré de Torah. Porque el moré de Torah, eso es generalmente es tranquilo, a ver a una sultaná acá, su Torah, y da unas explicaciones preciosas. Yo no digo que no. Pero ese no es odiado, sino el profeta. Entonces, si tú estás llamado para ser un profeta o tú estás ya atalayando, vas a ser odiado por el mundo. No te van a querer, pero nos ama Yahshua, bendito es Él. Gálatas 5.22, homenaje. Mas el fruto del Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Tenemos paciencia, entonces, a ver, el Eterno, ya vimos que Él tiene paciencia, nosotros tenemos, tenemos que tener paciencia. Pero si una persona es impaciente y grita de todo y se desespera, etcétera, entonces ella no tiene paciencia. No, no, puede ser que, no puede decir que sea hijo del Eterno. A ver, todos el 22, amados, amén. Hace mucho tiempo yo les platiqué que me decían unos conocidos en un inicio que empecé a ministrar la Oye, doctor Palacios, ¿por qué pierdes tu tiempo diciéndole que la gente se porte bien? Pues tienes posibilidad, vete de vacaciones un año, hombre, y disfruta de las playas y regresas después y ya. No, no, aleluya, no. El Eterno llama a alguien y lo llama y lo aparta para atalayar. Es decir, la, la idea es esta, a ver, la idea es esta, si tú eres llamado no podrás resistir. Y no es que resistamos, pero vamos, no nos estamos llamados para irnos de vacaciones, estar ahí un año mirando las gaviotas. Necesitamos hablarle a la gente. Ese es un llamado de los shamayim. Y yo no me estoy adornando. Si tú tienes ese llamado hoy, cumple con Yahweh. Cumple, atalaya. Aleluya. No importa que te odien, seas hombre o seas mujer. Atalaya. Aleluya. Efesios, Efesios, vamos para allá. Atalaya, Atalaya. Efesios 4, verso 2. Y entonces nos debemos de soportar. Si yo no tuviera amor y paciencia, ¿desde cuándo yo, yo me hubiera agarrado de mis maletas y me hubiera ido? Que goodbye. Nada de legitraot. nadie. hasta pronto. Ahí nos vemos. Ya, me tienen harto. No. Hay amor por las almas. Aleluya. Aunque pongas esa cara, te seguiré soportando. Aquí lo dice. Efesios 4 verso 2. Amén. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor, y el amor no es fingido. El amor no es fingido. El amor no es fingido. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Sí? Sí. Cuando alguien simula eh, eh, amor, cae rápido. Es decir, no aguanta ni tres meses como Roe, ni cuatro, ni cinco meses, ni un año. No, ¿qué va a aguantar? No aguanta. Tiene que haber un amor auténtico a Yahweh y a las almas. No al dinero, a las almas. Aleluya. A ver, todos el dos, amados. Amén. A veces escucha no tantos delirios, pongan atención, a veces escucha uno tantos delirios, llega por ejemplo una familia, Roe, fíjese usted que nosotros creo que somos judíos, sí, sí, qué bueno, porque fíjese usted que a mi abuelito lo apedreaban, y yo creo que era judío, no, lo apedreaban porque andaba con dos viejas, y era tracalero el señor, no porque era judío. Si sí me doy a entender, no sé si sea esto grosería en otro país, pero aquí no es grosería. O sea que generalmente se crean una serie de delirios y de cosas raras, seamos honestos. Vengamos de donde vengamos, valemos lo mismo. Aleluya. Judá e Israel, Efraín es el primogénito. Judá e Israel es lo mismo. Dos, uno, seremos uno en la mano de Yahweh. Bendito es él. Lo que pasa es que se crean tantos delirios. Cumplamos bien la Torá, es lo primero que debemos de hacer. Colosenses, vamos allá. Colosenses. Colosenses 3 verso 12. Bendito es el abacados. Colosenses, Colosenses 3 verso 12. Omena. Vestidos pues como escogidos de Elohim y amados, de entrañable y compasión, de benignidad de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aleluya. Y después dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Mashiach os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Te pasas esta palabra? O sea, ¿se te queda esta palabra o la escupes? A ver, todos el doce y el trece. Amén. Unos a otros, unos a otros, contra otro. Pero habrá gente que llegue a Yom Kippur y seguirá igual. Pero no igual, seguirá peor, porque se le fue la oportunidad. A ver, el tema es bondad y severidad. Y entonces de la bondad nos fuimos hacia la severidad. Pero aquí está hablando ya de bondad. ¿Amén? Entonces, si, si tú me dices que eres hijo del Eterno, tienes que tener bondad. Si yo te digo que soy hijo del Eterno, lo primero, algo de lo primero que tengo que tener es bondad. ¿De acuerdo? No ser egoísta, decir, no, esto yo lo sé, o alguna otra cosa y no compartirlo. Bondad. Anótalo. Entonces, tengo bondad, igual soy hijo del abacados. No puedes escupir esta palabra porque es inspirada por el Wahakodesh. Bondad. Gesef va más allá de ser bondadoso o bueno. Aleluya. Ahora, número uno, vamos a ir en puntos. Uno, pensemos en cada bendición recibida. Anótalo si quieres, porque estamos hablando de bondad y severidad. Bueno, ahora vamos a hablar de bondad. Pensemos en cada bendición. De hecho, bendición, bondad es igual. Porque una braja es inmerecida. Pensemos en cada bendición recibida, ¿de acuerdo? Sí. Salmo 116, vamos para allá, amados. Salmo 116, verso 12, verso 12. ¿Cómo pagaremos a Yahweh todas las bendiciones? Es que es algo increíble, es, es que solamente dice un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Sí es así? Estamos sentados, no nos duele nada. Y si nos duele, nos aguantamos. Aleluya, y no estamos de chillones ahí. Sabes, mucha gente no se puede ni sentar. Después platicaremos algún día, un miércoles, como cirujano, etcétera. Es una bendición estar sentados. Salmo 116, verso 12. Aj. ¿Qué pagaré a Yahweh por todos sus beneficios para conmigo? Bondad. A ver, todos el 12 fuerte con gozo. Amén. Ahorita comimos bien, ¿no? ¿O alguien no comió? ¿Be bebiste bien. Y lo que ya estás pensando que te vas a cenar. Él es bueno con nosotros. Él es bueno con nosotros. Él es muy bueno. Bendito es su nombre. Número dos. Apreciemos la paciencia de Elohim. Vamos a apreciar su paciencia. Bendito es Él. Apreciemos. Sí, apreciemos de veras la paciencia de Elohim. ¿Puedo continuar? Ahora, ponle un signo de admiración. No abusemos. No abuses de la paciencia. Ni tú ni yo. Ya. Te suba y se acabó. Santidad total. ducha. No abusemos. Porque todo tiene un límite. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, muchos de los que siguen pecando, pero vamos a incluirnos todos, hemos merecido que nos rechace y Él nos sigue aguantando. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Mejor aprovechamos y nos arrepentimos de una vez. A ver, anota esto, te va a servir para ayudarme a administrar. Hemos merecido que Él nos rechace. Lo hemos merecido muchas veces. Y Él nos sigue aguantando. Bendito es Él. Hemos merecido que nos rechace, pero Él nos sigue aguantando. Ahora me dicen un amen. Ahora signos de admiración. Te va a servir esto. No pongamos a prueba su paciencia de Yahweh. No pongamos a prueba su paciencia. No pongamos a prueba su paciencia, amados. Vamos a llegar a Yom Kippur, no pongamos a prueba su paciencia, arrepiéntete. Hay gente que me dice: es que no puedo dejar de masturbarme. Perdón que hable estas cosas, pero vamos, no te espantes, es pecado y hay gente que tiene que salir de ese hoyo de pecado. No puedo dejar de ver pornografía, eso es real. O no puedo dejar esto, no puedo dejar el otro, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar de llegar a un lugar y robar algo. Eso es, son Sheidim. Pero tiene libre albedrío esa persona de decir si va a seguir siendo un pecador o va a seguir a Yahweh, Sebaot. Sí se puede. Claro que se puede. En el homosexualismo, por ejemplo, después de que di yo el tema de homosexualismo, cantidad, y siguen cantidad de llamadas hasta ahora. Oiga, yo no puedo dejar esto, ¿cómo hago? Son sheidin muy fuertes, pero más fuerte es Yahshua. Él es todopoderoso, hombre. Aleluya. Entonces no se ponga a prueba su paciencia del Eterno, por si no, con todo tu homosexualismo y tus masturbadas y tus vistas de pornografía, te va a lanzar al infierno. Arrepiéntete. Hazte Shuba. Número tres. Apreciemos la disciplina que nos pone. Apreciemos la disciplina apreciemos, no te pongas orgulloso y altanero y parlotés y no, no, aprecia la disciplina es algo militar, sabes, y supuestamente eres soldado de Yahshua y no es por el canto, es porque le dijo a Timoteo, tú eres un soldado de Mashiach, está en la Tanaj, es Yahweh Sebaot, ya lo hemos explicado el ojín de los ejércitos, entonces aprecia la disciplina la mayoría de la gente no aprecia la disciplina. Se, como se sirve del ministerio o, o quiere ser visto en el ministerio, mira, uno de los ministerios que no es visto es, vamos, ¿acaso hemos visto cómo se levantan los hermanos de madrugada, los ajín de madrugada y hacen el pan de Shabbat? ¿Ese ministerio es visto? No, no es visto. Después ellos vienen acá, destapan, tú pasas y mientras tú ya estás danzando, ellos están lavando. Es un decir, no se hace trabajo en Shabbat. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? A ver, ¿qué, qué es lo que pasa aquí? O sea, no es un ministerio como la danza o como la orquesta u otros ministerios, pero ellos están sirviendo al Eterno. Bendito es Yahweh. Por eso yo bendigo mucho a los ajín de las mesas de Shabbat. Ahora, si tú aprecias la disciplina de Elohim, vas a crecer. Si no, entonces vas a seguir igual de enano. Todo viene de Él, anótalo: todo viene de Él, la disciplina viene de Él. Él es sustentador. Él nos sustenta. Todos los días hemos probado su bondad. Bendito es él. Ahora, si tú aprecias la disciplina, entendemos que todo viene de él, inclusive de la disciplina, que él es sustentador y que todos los días hemos probado su bendita bondad. Entonces anota esto con letra grande. No me expondré a la amenaza de su severidad. No me expondré, no te expongas a eso. No me expondré a la amenaza de su severidad, porque Él es severo. Recuerda que el tema es bondad y severidad. Aleluya. ¿Sí? Mira, yo lo puedo explicar así. A veces Él coloca espinas en, la, en, 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 en nuestra cama para despertarnos del sueño de la muerte. Si te parece poético, bien o ridículo, pero Él a veces coloca espinas en la cama. Te puede venir un dolor de cabeza, un dolor de columna, un cólico. Se te puede ir el sueño y Él quiere despertarte para que ores y te arrepientes. Si te suena poético, pero es realidad así. Y entonces Él nos despierta con, un, con dos propósitos. Uno, arrepentirnos y dos, buscar su rajem. Porque arrepentidos buscamos su, su, su compasión. Por eso te ha despertado en la madrugada. O si eres Kadosh, te ha despertado para que ores por otros, e intercedas por otros, porque ya eres Kadosh. Pero si no eres K2, entonces sé humilde, por favor, y, y reconoce, no, estoy en pecado, entonces por eso me he despertado, por eso no he dormido bien, me ha despertado el Eterno. Él quiere que yo me arrepienta que busque su compasión. Él no te va a dejar en paz. Y sabes una manera de orar. En lo personal, Abacados no le des descanso ni de día ni de noche a este aj, hasta que se arrepienta de sus pecados y por eso no duermes. Aleluya. Si lo que las palabras que pronunciamos tienen poder y no es una maldición es para que te arrepientas, de acuerdo. Ahora, ¿qué logra el eterno con esto? ¿Acaso él logra algo, una una, una ganancia? No, nosotros somos los que ganamos. Entonces anota esto. Nuestro sentido, me estoy refiriendo no a los sentidos físicos, sino al sentido de necesidad de buscarlo a Él, que nos lleve a buscar su rostro de Yahweh, Yahshua Mashiach. Si nuestro pensamiento, nuestro ser, si Él pone espinas en la cama, por un dolor, un insomnio, se fue el sueño, etcétera, es para que tú lo busques a él, busques su rajem de él. Aprovecha entonces, si no no estés dando vueltas en la cama, pero mejor levántate y póstrate y haz oración. Va a ser lo mejor. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el, ¿Cuáles pueden ser las espinas? Fíjate muy bien, porque el eterno se vale de todo, bendito es su nombre. Una preocupación, un dolor físico, o un dolor del alma. ¿Acaso pueden ser las deudas? Pueden ser, quizás, los apuros económicos o del alma que tú tengas, puede ser, pero él se vale de todo, bendito es él. De, la, de lo que menos nos, nos imaginamos, él pone una preocupación o una ocupación. A ver, y nos levanta de la cama. O bien para orar e interceder por otros, o bien para hacerte yoga. ¿De acuerdo? Ahora, preferible estas espinas que afrontarlo o querer afrontar al Lavaca dos como o que enfrentarnos a su severidad. Es decir, las espinas son para evitar su severidad. Eso es. Aleluya. Amén. Sí. Entonces, él, él permite mil cosas, amados. Todos tenemos nuestras luchas, todos, 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 todos vamos creciendo, todos vamos... Algunos son, son más crecidos espiritualmente que otros. Bueno, esos tienen que ayudar a los más débiles, dice, dice Shaul, inspirado por el Oaxacodis. Lo Lo que hay que entender es que viene todo el peso de su severidad con la tribulación y con la ira. Ahorita lo están pasando en Baja California. Después, ¿qué estado de la República será? ¿O qué país? Tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, Él nos disciplina. Él quiere que vivamos disciplinados hacia Él. Vamos a Hebreos, por favor. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12, verso 5. Aleluya. Eduquen bien a sus hijos, aleluya. ¿Se escuchó? Sí, edúquenlos bien. Los hijos son el reflejo de los padres. Hebreos 12, verso 5. Omenaj. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo. Hasta ahí nada más. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, como a hijos. Siga. ¿Sí? Diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Ladón, ni desmayes, cuando eres reprendido por él. A ver, todos el 5. Amén. Porque el Adón al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mira el trato que tuvo con Moshe. Mira el trato que tuvo con Aarón. Aarón, el sumo Cohen, sus dos hijos muertos. Tremendo. Podríamos decir, pero ¿cómo? Ya eso ya lo explicamos en las Parashot. Vamos al Salmo 119. Vamos para allá. Entonces muchos dicen, no, yo soy hijo del Eterno, prepárate si le fallas. Pre me preparo si le fallo. No, no lo quiero fallar. No le quiero fallar. Salmo 119, verso 71. Y entonces. Este, este pasuk lo leemos, se lee en Shikal Shabbat y más vale que nos humillemos y si no, Él nos humilla de todas maneras. O sea, si tú no te humillas de aquí a Yom Kippur, Él te va a humillar. Antes o después de Yom Kippur, Él de todas maneras te va a humillar. Mejor humillémonos todos, ¿de acuerdo? Aj. Bueno o sea, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Todos. Más fuerte, cierra tu tanaj, cierra tu tanaj, por favor. Cierra tu tanaj, aleluya. Toda Gaba. Me quedo con esto. Entonces, ayer ministraba yo sobre la palabra que dentro de ocho días lo vamos a ver. Emet, sí y entonces Alef representa a la vaca dos. si se quita esa letra porque la tor la Torani no empieza con Alef, empieza con Bet, Bereshit si se quita el Alef Meot o Met Meat, de muerto de muerte, la persona no es nada Ahora, analicemos cómo estamos, si realmente somos orgullosos o no. Analicemos eso, amado. Este bello grupo, ese bello grupo, ese bello grupo todos allá, yo también. Analicemos. ¿Somos orgullosos? ¿Nos gusta que nos vean? ¿Queremos ser aplaudidos, ser reconocidos? A Yashua lo escupieron, le tiraron de la barba, le pusieron un pañuelo en sus ojos, lo golpeaban, ¿quién te golpeó? Y todos riéndose. que no lo, no lo, hasta la fecha la gente no lo quiere, nosotros sí lo amamos, demostremos que lo amamos. Entonces, el, el ser humano se comporta todavía cuando no conoce realmente al Eterno, se comporta, quiere ser visto, reconocido, aplaudido. Quiere que lo vean, quiere que lo, quiere que lo exalten, pero no, un, un hijo del eterno ya no busca eso o una hija del eterno ya no busca eso. Cada uno de nosotros pensemos cómo está haciendo las cosas, los que subimos a predicar acá, subimos para que nos vean, ver qué tanto sabemos de Torah, no sabemos nada, nada, no sabemos nada. Cantas por cantar, danzas por danzar o para que vean qué bien lo haces, etc. Eso no implica que vengamos todos fachudos y malolientes al Shabbat. Tenemos que venir bañados y perfumados. Eso es otra cosa, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando si queremos ser reconocidos, etc. No, no busquemos eso. Humillémonos. Viene Yom Kippur. Cierra tus ojos, por favor. Te pedimos perdón, ciertamente perdón. Queremos crecer en lo espiritual. Hazte Shubai ahí, Ajot. Persona que nos ves por internet, es el momento de hacerte Shubá. Porque el Eterno lo único que está haciendo es posponer los juicios, pero los juicios vendrán. Hazte Shubá ya no tienes envidia, no tienes codicia sobre los pecados que platicamos hoy. Nada, nada. Límpiate. Límpiate de todo pecado. El Eterno nos limpia de todo pecado en cuanto a su sangre para la salvación. Bendito Yahshua Mashiach. Y esa sangre ya fue derramada una vez y para siempre. No va a volver a ser derramada. Entendemos eso, entendamos eso. Entonces, viene John en Kippur, vendrá yo en Terúa. Que dos tú eres bueno y tu ragen es para siempre, Abba. Siempre se toca el shofar esperando que las almas hagan Teshuba. Y a veces tú puedes gritar, sí, que se convierta la casa de Israel, la casa de Judá, y tú ya te arrepentiste. Y Sí, yo ya vengo al Shabbat y vengo vestido como mesiánico, mesiánica. Eso importa, claro. Pero realmente ya no nos envidiamos, no codiciamos. Son pecados abominables ante los ojos del Abacados. La laxonjara, la difamación, son pecados abominables. No busquemos eso. Tú eres bueno, Abacados, y tu rajen es para siempre, Abba. No queremos abusar de tu bendita paciencia. Viene Yom Kippur, Abba. Mira a aquellos que están haciendo un verdadero y auténtico Teshuvah. Tú lo sabes, Abba. No necesitas ningún consejo mío, solamente es una manera de orar. Toda Gabaya, seremos mejores cada día. Porque ¿cuántos Yom ha Purin han pasado, Abba? Y mucha gente ha seguido igual o peor. Abba, toda Gabba porque tú eres bueno. Y yo puedo hablar más de un millón de palabras, pero tu bendito lo es, es el que escribe la Torah en los corazones y según el libre albedrío de cada quien. Abre tus ojos, amado Ah. Ahora vamos a ponernos de pie. Aleluya. Aleluya. Y dejemos que el Eterno nos hable, que el Eterno nos hable y realmente nos muestre dónde estamos mal. Claro que sabemos dónde estamos mal. A veces nos hacemos. Entonces reconozcamos que Él es bueno, pero no, no pongamos a prueba su paciencia. Abba Kadu se tocará el sofá con la debida tefilá para que la casa de Judá y la casa de Israel hagan Jehová, incluyendo los que tú consideras aquí presentes y allá.